¿Cómo estás? Seas si una vez más bienvenido a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Quiero decirte que estoy muy contento de volver a encontrarme contigo a través de este medio y pues bueno, la Alianza de Maestros se congratula en serio por esta nueva oportunidad. Queremos agradecer una vez más a todo el equipo de Deget Media y Deget TV por la oportunidad que nos dan de regresar. Sabemos y nos sentimos como en casa y una vez más agradeciendo la oportunidad de poder brindar estos temas, estos temas que como sabrás, pues bueno, son de conocimiento público, pero sobre todo son de interés para ti y lo que más nos interesa es que sin duda la cultura de la paz puede ir creciendo dentro de nuestros programas y sobre todo que crezca en tu ambiente eh, bajo esta serie de directrices. Agradecemos una vez más, y por qué no decirlo, a don Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el nuevo director de esta institución de nueva cuenta. Muchas gracias por la confianza y porque nos permite estar contigo a través de este medio brindándote esta serie de temas que sabemos que van a ser importantes. Bien, el día de hoy vamos a tener un tema que creo que para ti va a ser muy importante que lo, que lo escuches, que lo veas. Vamos a hablar de la violencia verbal. Sin duda puede ser común que tú digas alguna que otra palabra antisonante, alguna que otra grosería o se te escapa sin querer en ese sentido. ¿no? Déjame decirte que todos, seguramente tus compañeros las dicen, todos de una u otra manera las utilizan. Pero aquí el problema no es solamente el hecho de utilizarla o no. Una palabra antisonante... ¿Sabías tú que en un determinado momento puede ser un medio de violencia en ese contexto? Y una violencia psicológica. Déjame decirte que me he encontrado constantemente que los compañeros, tus compañeros de nivel secundaria, tienen muy pegado determinadas palabras. Y estas palabras muchas veces, más que ser solamente un asunto de broma o no, pueden pasar incluso a acciones verdaderamente humillantes, agresivas y que lastiman en ese sentido. Me he encontrado compañeros que si, algo, si alguno, algún compañero dijo algo, el otro le dice, eres un idiota, eres un estúpido, ¿no? Por no decir más. En otros casos se utilizan palabras mucho más fuertes en ese contexto, ¿no? Y pues bueno, déjame decirte que el punto medular, tú me dirás, oye, pero es que yo platico con algunos compañeros y decimos dos o tres picardías. Sí, está bien. Pero eso no quita que de entrada no esté bien. Pero lo más importante, muchas veces estas groserías, estas palabras fuertes, tienden van dirigidas hacia humillar al otro. Y cuando tú ya humillas a alguien, estás lastimando su dignidad y le estás afectando en ese sentido. Déjame decirte que en este contexto resulta increíble, pero no me lo vas a creer. ¿Sabías tú que actualmente muchos chicos de tu edad dicen no más de 50 palabras al día y esto tiene una razón no dicen más de 50 palabras diferentes porque la gran mayoría están cargadas de las mismas tres o cuatro o cinco palabras que las dicen en todos lados y las utilizan para todos cuáles son ya sabes cuáles son en ese sentido no Pero además existe otro elemento importante. Cuando tú, imagínate, ocupa solamente 50 palabras al día en ese contexto, tenemos un foco de preocupación, porque entonces estamos hablando de una pobreza de lenguaje. Y al tener esta pobreza del lenguaje, recurres a utilizar los mismos conceptos, las mismas palabras, para ya sea para agradar a una persona o para desagradarla, en ese sentido. Y pues bueno... Déjame decirte además que esta violencia verbal tiende a crecer de una manera que está siendo exponencial. Y si tú me lo permites, te diría tan solo un caso muy claro, el caso de las mujeres. Hoy en día las mujeres tienen el uso de la palabra en ese sentido mucho más florido a veces que los hombres. Ellas utilizan este tipo de violencia verbal para la humillación, para denostar a alguien o para dañar la imagen, imagínate. No quiero decir que los hombres no lo hagan, también lo hacen, pero déjame decirte que en este tiempo, últimamente ha venido en aumento de una manera increíble la manera en que como las mujeres se violentan entre ellas mismas en ese sentido. Y bueno, y en el caso de los hombres tampoco se escapan en ese contexto. Y entonces, ante este tipo de planteamientos tenemos un serio problema, porque estamos confundiendo la violencia verbal con una serie de interpretaciones o de compartir palabras que se nos están haciendo comunes. Hoy en día, el que tú le digas a una persona de tal o cual forma, muchos piensan que es normal. Y la violencia nunca, nunca va a ser normal. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Segundo, la violencia en ese sentido, lo único que va a provocar es un serio daño psicológico en ese contexto. Te voy a decir un planteamiento que creo que es que vale mucho la pena que lo entiendas. Algo que es verdaderamente delicado es ver cómo padres de familia se dirigen a sus hijos con groserías. Los tratan con groserías y bueno, ya ni te digo cómo los llegan a insultar en ese sentido. Esto implica una violencia verbal. Una violencia verbal que muchos dirán, no pasa nada, no, claro que sí pasa, porque emocionalmente y psicológicamente afectan a los hijos. Han habido casos en los cuales el padre le dice reiteradamente, eres un idiota, eres un estúpido. ¿Y qué crees? Al cabo del tiempo, el chico piensa que es un idiota o un estúpido porque se lo vinieron diciendo de manera reiterada todo este tiempo. Y entonces, obviamente, surgen una serie de prototipos de agresión en los cuales este chico, después de recibir todos estos insultos, va y al tener una inseguridad tan clara, piensa que siendo más agresivo él, podrá evitar de una manera clara y precisa que a él no lo agredan en ese contexto. Y es un error. La violencia verbal lo único que genera es en la gente inseguridad, dolor y le provocas un daño en ese sentido. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y aquí es donde vienen algunas de nuestras recomendaciones que hoy queremos empezar a compartirte para que empieces a trabajar en ese sentido. Punto número uno. Tú tienes que ser el primero en entender que la violencia verbal lastima. Entonces, tienes que cambiar muchas veces los tonos, las formas y las palabras. Es importante que de aquí en adelante te dirijas con mayor respeto, con mayor cuidado, que tengas la atención y la deferencia de poderle decir a otro compañero lo que quieras, pero sin utilizar este tipo de palabras. Y sobre todo, quitar el tono de humillación que muchas de las veces provocas grave dolor a quien la recibe. Segundo, si tú eres objeto en este momento de este tipo de agresiones, si tienes al compañero que constantemente te está diciendo groserías, que constantemente te está diciendo que eres esto, que eres aquello, es un buen momento para que te le plantes enfrente y le digas, no quiero que me sigas diciendo de esta manera, no quiero que te sigas dirigiendo a mí de tal forma. Puedes hacerlo, debes hacerlo. Recuerda, cuando tú no enfrentas la violencia, la violencia crece. Y lo que hoy para ti puede ser un chiste, una broma, el día de mañana se puede tornar para otro una condición de que eres esto, eres aquello. No lo permitas. Tu dignidad es mucho más grande en ese sentido. Y por lo tanto, esta segunda recomendación es fundamental. Tienes que hablar claro, con respeto, pero muy firme, para con esta persona de decirle no más este tipo de actitudes, no más este tipo de violencia verbal. Otro tipo, otra recomendación que queremos hacer es a los padres de familia. Prohibido, prohibido totalmente dirigirse a los hijos con groserías. Ellos no lo merecen. Ellos están para ser educados de distinta manera. Padre de familia, no hagas de tu hijo un objeto de violencia verbal. Evita de tratarlos con groserías, hablarles con groserías. Sí, yo sé que algunos padres dirán, es mi hijo, yo lo educo como guste, pero eso no es educar, eso es lastimarlos en ese sentido. Y necesitamos erradicar este tipo de violencia verbal partiendo de los padres de familia. Así que padre de familia, con mucho amor, con mucho cariño, tienes que cambiar el concepto, las palabras y la intención. Y en ese sentido es fundamental que orientes perfectamente la manera como te diriges a tus hijos, porque tus hijos recogerán mucho de lo que les digas en el futuro y para su vida. Y algo todavía que es muy importante, te lo pido a ti que me estás viendo, que eres alumno de, la, de, la, de esta secundaria, cuando tus padres se dirijan así contigo, por favor, diles que no te lo digan de esta manera, que no te traten con groserías. Tienes el derecho... Y tienes la oportunidad, y debes hacerlo, de cuando tus padres se dirijan a ti de esta manera, diles, no me trates así, soy tu hijo, quiéreme, tenme respeto. Es muy importante que se lo digas y que se los hagas ver. Pero también es importante darte una última recomendación que creo que es fundamental. Me he encontrado de manera reiterada que entre hermanos se dirigen con peladeces, con palabras muy fuertes. Muchas veces muy hirientes. Eso también es violencia verbal. Y tenemos que erradicarla de la casa. En la familia, en la casa, tiene que haber la regla de que no nos podemos tratar de esa manera. Por muy hermanos que seamos, por muy solidarios que lo seamos. No. La violencia verbal tiene que erradicarse de las casas y en especial entre hermanos. ¿Por qué razón? Porque es tu hermano. Porque le mereces un respeto. Un cuidado, un cariño. Las palabras podemos utilizarlas de otra manera, en otro tono, de otra forma. Es indispensable que hoy, más que nunca, entre hermanos, nos manifestemos a través del diálogo y de la palabra lo mucho que nos queremos y nos apreciamos. Pero nunca, pero nunca utilizando expresiones oeses que nos lastimen, que nos dañen y que sobre todo generemos humillaciones en ese contexto. Quiero cerrar. Este programa el día de hoy, reiterándote la gran oportunidad que tenemos todos los días de construir la paz. Hoy es una gran oportunidad para hacerlo a través de la palabra, del diálogo. Erradiquemos la violencia verbal. La violencia verbal, lo único que ha generado durante esta temporada y otras generaciones, es violencia más violencia y dolor. Y uno de los pasos fundamentales que tenemos para erradicar la paz es tu participación. ¿Cómo hacerlo? Ya te dimos una serie de recomendaciones, pero la más importante, que tengas claro el respeto de tu dignidad, el respeto que tienes como una gran persona y en función de eso, hacer valer esta dignidad que tienes. Construyamos la paz todos juntos, erradiquemos la violencia verbal de nuestra casa, de nuestras escuelas, de nuestras amistades en ese sentido. Yo soy Carlos Aguirre, somos Alianza de Maestros, estamos en de Alianzas por la Paz, y sobre todo, te quiero agradecer que nos hayas acompañado, de la misma manera que quiero agradecer a todo el equipo de DGETS TV que nos haya acompañado, que haya hecho posible una vez más esta, este programa, y agradecerle también al, a don Ernesto Gutiérrez Garcés la oportunidad, las facilidades para poder reiniciar este programa. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.